gonna live my life, no matter what we call you tonight. I'm gonna live my life, I know that we gon' be alright. I'm gonna cero, y acá un calor que desborda, nos desborda el amor. Desde que hemos llegado, no podemos creer lo que está pasando con este programa en todo el país. Gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, Río Grande, que explote todo. ¡Dale! Estamos en vivo en el Centro Deportivo Don Bosco, a los 1500 kilómetros de Buenos Aires, a nada de nuestras queridas Islas Malvinas. Vamos a presentar a nuestro jurado y esto va a arrancar. Qué linda toma, por favor. Hermoso. Ay, por Dios, anoche me conmovió. Bella, la alegría. Participante número 8. Es de Río Grande, tiene 44 años. Por favor, le digo a los que vienen ahora, guarda con los saludos porque no van a entrar y me voy a querer morir, porque después nosotros nos vamos y quedan ilusiones rotas de verdad. Tratemos de hacerlo bien compacto. Participante número 8, es de Río Grande, tiene 44 años, es farmacéutico, su nombre, Alejandro Mancilla. Debe quedar relajado. Hay que disfrutar. ¿La pasó bien? Es algo inolvidable, me quería quedar a vivir acá, pero no se puede. Hicieron buen grupo, buena con la gente, con los más chicos, los más grandes. Sí, todo. La verdad que un compañerismo atrás impresionante. Muy bien. Ya jurado. El jurado empieza... Buenas noches, jurado. Empieza a deliberar el jurado. Va a ser una noche muy difícil. Está la vara colocada muy alta, igual que ayer. El tema, el amor desolado, del gran Alberto Cortés. Se planta en el centro del escenario, canta Alejandro Mancilla, canta el país, música. Yo puse el esfuerzo y ella la desgana, yo el hondo silencio y ella la palabra. Yo senda y camino, si ella la distancia. Yo puse los ojos y ella la mirada. Una noche oscura se fue de mi casa. Cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla. Cerré las ventanas, clausuré las puertas,
para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas, y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida para no matarla. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma. Ella, Dios lo sabe, nunca puso nada. Muchas gracias a vos, gracias. Aplaude Joaquín Galán. Aplaudí a Lucía. ¡Qué cantante! Atrás también era unánime, todo el mundo aplaudiendo. ¡Qué tremendo! Aparte el adagio de Laurita y Bertón atrás. Laurita, que es de acá, de Río Grande. Laurita Oliva. Está muy conmovida. Joder a su familia, a sus amigos. Está viajando por todo el país y está como, no lo puede creer que le haya tocado estar acá en su lugar. Y ver a estos artistas, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Hola Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Señor, ¿cómo le va? Buenas noches. Un placer realmente, un placer. Te puedo decir que realmente así se canta, así se canta. Así se canta, con esa voz que te salía como un manantial sin ningún esfuerzo, desde... con esa mirada metido en la historia, con ese espíritu y ese sentimiento. Maravilloso realmente, como yo digo siempre, y a Mariano le hace gracia, tuvimos la oportunidad de presenciar otro show acá, los que estamos sentados acá. Hiciste un show para nosotros, muchas gracias. Gracias. Un gran show se dio Alejandro Mancilla. ¿Está tu familia? Mi familia está medio escondida por ahí. ¿Dónde están? Porque vos sos muy tímido y tu familia también debe estar. Sí. Antes que nada, quería agradecerle a mi vieja, que fue la mentora de que yo cantara desde muy chico. Ella está viviendo en Sumampa. Un gran saludo para la gente de Sumampa. A mi gente de Ojo de Agua también, que están comiendo un asado por verme a mí. Ah, y mira el show que te diste. Toda la familia reunida para ver a Alejandro Mancilla, que se mete de cabeza a la final. Y a nosotros nos encanta que la familia se junte. Tírame el de los pibes. ¿Se cantan el de la familia un toque? ¿Se cantan un poquito?